Magdalena es un edificio que desde 1966 está enclavado en un lugar que ha hecho que después de la construcción del embalse de Mequinenza y la presa de Caspe, pues la mayor parte del año esté rodeada de agua, es decir, que se ha convertido en una isla. Es un recorrido que hay que hacer un trayecto en coche y un sendero a pie, una senda bastante, bastante pequeña, y luego las otras posibilidades es acceder pues a través de barca, también con una senda, y bueno, pues las personas que vienen en moto vienen también por esas sendas que hemos dicho. Y es un lugar que además tuvo una enorme devoción por parte de los caspolinos. Una vez que, por cierto, se desamortiza el territorio, pues parte, la ermita pasaría a manos del ayuntamiento, y el ayuntamiento es el que contrataría a los ermitaños. Y además, ya a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, pues los caspolinos venían en procesión a este lugar el día de la festividad de la Santa. Pasaban aquí uno o varios días de fiesta, y luego también existía la tradición de venir en rogativa a buscar a la Santa en épocas de sequía. Nos decidimos un grupo de 6 personas reunirnos para poder hablar de la situación en la que se encontraba este edificio. Esas 6 personas, Alberto Serrano, Amadeo Barceló, Antonio Espinosa, Cristina Ferrer, Javier Cortés y yo, somos un poco los que empezamos en esta iniciativa, en esta idea. Las 6 personas estamos más o menos vinculadas o interesadas por la conservación y la recuperación del patrimonio histórico-artístico de la población. Y bueno, teníamos esa inquietud también por qué es lo que estaba ocurriendo y cómo, en qué situación se encontraba el edificio, la ermita de la Magdalena. Bueno, el edificio que estamos visitando es un edificio que inicia su historia aproximadamente, según diversas fuentes, a partir del siglo IX, en época de dominación musulmana. Según la leyenda, se escondió, esto era bastante habitual, se escondió una imagen de la Santa de la Magdalena en un lugar cercano, y sería ya en el siglo X, algunos dicen que en el XI, cuando un joven pastor descubriría esa imagen. Hay un suceso milagroso, como en casi todas estas historias: la Virgen vuelve por 2 veces a la oquedad, a la gruta donde había aparecido, y bueno, pues finalmente, una vez que los musulmanes abandonan el territorio, para conmemorar ese suceso milagroso se decide construir en un lugar muy cercano. Las fuentes dicen que 150 pasos aproximadamente de distancia de donde se encuentra la Virgen, porque era un terreno mucho mejor para construir el edificio, se levanta un primer edificio que, si nos atenemos a las probables fechas, sería o de finales del siglo XII o principios del XIII, y por lo tanto nos estaríamos hablando de una pequeña ermita o pequeño edificio de carácter románico. Nos reunimos con el ayuntamiento aceptó nuestra propuesta, nos pusimos también a trabajar y a colaborar. El edificio es propiedad de la iglesia, con lo cual tuvimos también que reunirnos se ha reunido el ayuntamiento con la parroquia para ver también en qué situación, qué disponibilidad tenían. Y bueno, pues a raíz de todas estas pasos que hemos ido dando, pues bueno, pues cada uno ya vamos enfocando un poco, si pertenecemos a alguna asociación, pues ver cómo podemos trabajar para que este edificio se recupere, y ya no solo eso, sino también incorporarlo al emocionario colectivo, ¿no?, de la población. Y bueno, pues por ejemplo, el Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón Caspe lo que ha hecho ya es darlo a conocer desde un punto de vista histórico-artístico y antropológico, para que, bueno, pues toda la población de Caspe y la gente de comarca sepa qué es la ermita de la Magdalena, qué valor tiene y por qué se entiende que debe ser consolidado y recuperado para que pueda acceder quien quiera. Reiterar que con prudencia y con cautela, porque estamos en un edificio en ruinas, y bueno, lo mejor sería que visitaran por fuera y ya está. Una construcción que consta de una sola nave, que está cubierta, está compuesta de 4 tramos, y todo ello cubierto con bóveda de medio cañón rebajado con lunetos, una cubrición típica del barroco. Y sin duda ninguna, lo más importante está en la cabecera de la iglesia, donde nos encontramos 2 cúpulas, una en el transepto, que está decorada
de forma bastante sencilla con motivos florales, vegetales, y la otra, que yo creo que es la más importante desde el punto de vista artístico, es la cúpula de la cabecera, donde nos encontramos con un programa iconográfico en el que hay una serie de, concretamente 10 ángeles, cantores y músicos, que están sobre nubes y que envuelven la figura de un Cristo en majestad. Se trata de unas pinturas realizadas al fresco, en el que bueno, pues identificamos un órgano, un laúd, un oboe, un arpa, en fin, diferentes instrumentos, y luego los ángeles cantores que llevan libros con partituras en su mano, están cantando.